Y ya llegó, ya está aquí el compadrito y los deportes. Adelante, Enrique Caicedo, cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Gracias, Roxy. ¿Qué tal, mi gente linda del noroeste? Hoy en los deportes tendremos varias notas de los Blazers, quienes están poniendo a tono. También veremos lo que sucedió allá en el Delta Park con los futbolistas latinos el pasado fin de semana. Así que mejor... Turun, turun. A esta parte, el pasado fin de semana, el programa de los Timbers llamado Socio MLS tuvo un evento donde se reunieron cientos de futbolistas futuros. El Delta Park sirvió de escenario para que muchos jugadores hispanos de varias ligas independientes recibieran clínicas de fútbol. Además, los árbitros locales también recibieron entrenamiento. Más que nada nos ha ayudado en el modo de que los niños ahora tienen un entusiasmo más en continuar jugando. El colombiano Diego Chara estuvo a cargo de las clínicas de fútbol en este evento, que sirvió para levantarle el ánimo a los pequeñines que aman el deporte de las patadas. Este evento terminó con la premiación a los equipos que terminaron campeones en el torneo, donde participaron las ligas 4H de Ceilán, el Tri, Amistad y River Plate. Felicidades a todos. Y terminamos con mi pequeña comadre Ginelli Singose, quien metió el gol de la semana el pasado sábado allá en la Liga Infantil de Vancouver ante la emoción de la mamá, quien se deleitó con esta anotación al puritito estilo de Ronaldinho. Felicidades a esta chamaca, que qué barbaridad, ¿eh? Un golazo que la verdad me dejó impresionado. Bueno, pues y nosotros conocemos a la mamá y es muy talentosa además. Sí, sí, y qué bueno que llevan a los niños a que hagan ejercicio, porque eso es importante para el desarrollo mental y físico de los chamacos. Yo a mi hija la pongo a jugar tenis. Y... Eso es lo que iba a decir, tú eres un ejemplo. No, yo no sé. Ahí te quiero ver. No, pues ya verás, lo que pasa es que es importante, fíjate, que siempre cada vez más padres llevan a sus hijos a jugar y hacer ejercicio, y eso me da mucho gusto. Así que, ¡satélite! No se duerman. Felicidades por los padres. Claro que sí. Bueno, pues muchas Vámonos. Gracias, Enrique. Con eso terminamos esta edición. Buenas noches. Fisher Communications.